además uno lo que ve es que la sociedad le da la espalda y a medida que pasa el tiempo, uno dice, como el Día de la Memoria, yo creo que a medida que pasa el tiempo, la gente está tomando conciencia de lo que pasó en Argentina. Con las Malvinas pasa lo contrario. A medida que pasa el tiempo, parece ser que la gente no lo compra. Porque yo que estoy en el mundo del fútbol, vos lo sabés, yo me acuerdo que iban los combatientes antes de los partidos, daban vuelta en la cancha y la gente los ovacionaba, los respetaba. Pero creo que quedaba en un ámbito pequeño, en un ámbito político mayoritario donde tiene que implantarse hasta por obligación el respeto, la veneración a los excombatientes. No sé si ustedes... Hasta por obligación, porque mire, si no, no, no sería por una cuestión política partida, tendría que ser por obligación. La memoria, la memoria de lo que queda de Malvina es gracias a los actores, de los veteranos de guerra, que estamos yendo a escuelas, a primarias, secundarias, y estamos dando un mensaje de lo que es Malvina. Si fuera por los diferentes gobiernos, esto ya se hubiera olvidado hace rato.